familia palestina, Saljilla, continúa desde ayer atrincherada con bombas de gas y gasolina en casa de en Jerusalén. Ante una orden de desalojo, el último acto de desesperación de las constantes amenazas de expulsión que enfrentan los palestinos en la parte oeste de la ciudad ocupada por Israel. A continuación le presentamos toda la información. Bombardeos en la capital de Yemen. Al menos una decena de personas murieron la noche del lunes al martes en ataques de la coalición militar dirigida por Arabia Saudita, horas después de un ataque de los rebeldes yemeníes en Emiratos Árabes Unidos. El ataque con drones reivindicado por los rebeldes hutíes el lunes fue la primera operación que dejó víctimas en territorio emiratí y fue duramente condenado por Estados Unidos y otros países occidentales. En respuesta, la coalición liderada por Arabia Saudita que combate a las milicias hutíes, de la que los Emiratos también forman parte, lanzó bombardeos sobre Sanaa. El ataque de los rebeldes hutíes respaldados por Irán reduce las esperanzas de terminar con el conflicto en Yemen, que ha dejado millones de desplazados en este país, el más pobre de la península arábica. Estados Y así damos paso a las noticias nacionales. En hora de la tarde del martes pasado, las autoridades de la Policía Nacional Civil reportaron el hallazgo de dos cuerpos mutilados en el río Acelhuate. Según informe extraoficial, se presume que los cuerpos encontrados podrían pertenecer a dos empleados que trabajaban en la alcaldía de San Salvador, mismos que fueron reportados como desaparecidos esta semana. Escuchemos. A la orilla del río Acelhuate fueron encontrados dos cuerpos mutilados del sexo masculino. Autoridades los recuperaron sin extremidades superiores ni inferiores. Tampoco encontraron sus cabezas. Según las fuentes oficiales, los cuerpos no pudieron ser identificados. Únicamente tenemos la información que se trata de dos cuerpos del sexo masculino y no han sido identificados. Únicamente esa información tenemos hasta el momento. Según información extraoficial, se presume que los cuerpos encontrados podrían pertenecer a dos empleados que trabajan en la alcaldía de San Salvador, en la Asociación Juvenil Iberia, quienes hacían trabajo social comunitario. Los jóvenes desaparecidos fueron identificados como Denis Abelardo Erazo Castro, de 20 años, y Franklin Steven Flores Hidalgo, de 24, ambos reportados como desaparecidos este lunes 17 de enero y vistos por última vez en la cercanía del Centro Escolar Acción Cívica Militar, ubicada en las cercanías del punto de microbuses de la Ruta 52. El hallazgo se registró en las orillas del río Acelhuate, en Ciudad Delgado, en las cercanías del punto de la Ruta 4. Lugareños que encontraron los cuerpos mutilados y alertaron a las autoridades aseguran que uno de los cuerpos más visibles tenía un tatuaje en forma de rosario. La Policía Nacional Civil, al cierre de esta nota, no reporta capturas de este hecho de sangre y ha montado un dispositivo de búsqueda en la zona que les dé algún indicio de quienes cometieron el salvaje acto. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Carla Hernández, TVM El Salvador. Cambiamos de tema. La Fiscalía General de la República informó que la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador ordenó que el caso de Norman Quijano, acusado de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, pase a la fase de instrucción y se le declare rebelde. Se ha ordenado a la Policía Nacional Civil proceder en su captura. Ha concluido la audiencia inicial y consideramos como representación fiscal que se han cumplido o se ha accedido a las dos pretensiones principales de Fiscalía. Las pretensiones principales eran básicamente dos: que el caso trascendiera la etapa de instrucción y que además se decretara una medida cautelar contra el señor Norman Quijano. El señor Norman Quijano en esta audiencia ha sido declarado rebelde. Como consecuencia de esto, se ha ordenado su captura y la Cámara ordenará a la Policía Nacional Civil que haga efectiva la misma. Entonces, nosotros como
ente fiscal, estamos satisfechos de la decisión que se ha tomado en este momento. Bueno, sobre los dos puntos que se tocan, primero sobre por qué acceder a la fase de instrucción, los honorables magistrados han considerado que existen suficientes indicios para establecer dos supuestos. El binomio procesal de existencia de los hechos delictivos, tanto de agrupaciones ilícitas y de fraude electoral, como suficientes indicios de la existencia de la participación del señor Norman Quijano en los mismos. Y respecto a la rebeldía y a la posterior orden de captura, los magistrados han considerado que el justiciable conocía el proceso que se está tramitando en su contra, que ha desobedecido el mandato judicial de comparecer a este, y por lo tanto ellos concluyen que hay una renuencia por parte del señor Norman Quijano de hacerse presente este día a la audiencia inicial. Cambiamos de información. Largas filas es lo que se observa en los últimos días en las afueras de las unidades de salud y hospitales en nuestro país, donde la población llega para ser atendida por síntomas gripales y tos, mismos que tienen que esperar hasta 6 horas para recibir atención médica. Así lucen las filas de personas que esperan a las afueras de centros asistenciales de salud y del seguro social. Por ejemplo, en el IS de Santa Tecla, los pacientes en esta fila aseguran que esperan entre 5 a 6 horas para ser atendidos por síntomas gripales y tos, pues con el alza de contagios por COVID-19, el temor de ser portadores del virus los obliga a esperar ese tiempo. Rosa nos comenta que recientemente llevó a su hijo en mal estado de salud y debido al incremento de pacientes tardó más en recibir atención médica. Mi hijo se me desmayó en la cola porque esperaba 100 que pasara y él se desmayó porque ya no aguantó estar parado. ¿A qué horas trajo usted a su hijo? A las 12 del mediodía y eran las 6 de la tarde y no pasaba. Y se me desmayó en la cola. En la unidad de salud Dr. Carlos Díaz del Pinal en Santa Tecla, el incremento de pacientes por síntomas gripales hace que la atención médica por otras enfermedades o retiro de medicamentos sea de mayor tiempo de espera. Sí, cierto, porque a veces uno trabaja y pierde tiempo por estar haciendo estas colas. Sí, ellos allá adentro sí lo atienden algunos rápido, pero cuando se agrupa bastante personas cuesta pasar. Pero yo pienso que habían de agilizar más para despachar más rápido a las personas. ¿Cuánto tiempo ha logrado usted esperar o tal vez amigos suyos que esperan pasar consulta? No solo acá, sino en otros lugares. Yo ahorita una hora tengo de estar aquí. ¿Una hora? Sí. En Antiguo Cuscatlán, la Clínica Comunal del Seguro Social también atiende más casos por síntomas gripales y tos. Y aunque la presencia de personas es menor, las medidas de bioseguridad como el distanciamiento social tratan de mantenerse. Sin embargo, el panorama en aquellos lugares más céntricos cambia. Las filas son tan largas que no siempre se respetan las recomendaciones sanitarias. Recuerde que ante cualquier síntoma de gripe o tos, también puede utilizar la línea 132 de emergencias. Cambiamos de tema. Nuestro equipo de prensa realizó un sondeo para conocer la opinión de la población respecto al incremento de los contagios por COVID-19 registrados en nuestro país en los últimos días, donde la mayoría afirma que el poco cumplimiento de las medidas de bioseguridad podría ser el factor fundamental de la alza de casos. Porque en mi familia, pues, a dos me les ha dado síntomas de COVID. Y gracias a Dios, pues, hemos sabido estar prevenidos y hemos tenido la separación y no ha propagado más. Pero sí, lo que tenemos que hacer es tener cuidado. Es el caso que expone Carmen Hernández, vendedora ambulante del municipio de San Miguel, quien asegura que el incremento de casos por COVID-19 ha pasado factura en uno de sus familiares. Otros expresan que el incumplimiento de las medidas de bioseguridad es el principal factor de contagio. Bueno, yo creo que una de las causas principales que hay es de que somos a veces un poco inconscientes, ¿verdad?, de la situación que presenta lo que es esta enfermedad, en el cual pues debemos de tener lo que son las medidas de bioseguridad, pues, y siempre mantener lo que es el distanciamiento. Pues creo que de esa manera, pues, y quitando lo que son las aglomeraciones de las personas, puede reducir bastante considerable lo que son los casos de COVID. Para muchos es importante el poderse vacunar contra el virus para evitar que la enfermedad sea grave, pero algunos no quieren hacerlo. Sí, ya te dije que por descuido de la gente que no se quiere vacunar, eso es porque la gente que está
infectándose ahorita es la que no quiso vacunar. ¿Considera que ese es un elemento importante para poder...? Claro, que yo me puse la tercera, mira, yo andaba y eso, usted vino, está dura ya, y gracias a Dios aquí estoy. Otros opinan lo contrario y aseguran que pese a que algunos ya tienen sus dos dosis, han muerto por la pandemia. Sí, porque he oído que la gente que se ha vacunado dos veces siempre se muere, no sé por qué, como que no hace efecto la vacuna. Ante esta situación que vive el país, la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos hizo el llamado a los diputados a evitar las aglomeraciones como las que se hacen en las reuniones de las comisiones. En este momento de contagios altos, extrememos las medidas de bioseguridad en las comisiones. Hay muchos colegas que asisten a las reuniones y no ocupan mascarilla. Estamos en ambientes cerrados, estamos en ambientes donde no hay distanciamiento por el espacio que tenemos. Y creo que lo más responsable y dar un buen ejemplo a la población sería seguir esas medidas. Con imágenes de José Zelaya, informó para TVM El Salvador, Marcela Hernández. Continuamos con la información siempre en el ámbito de salud. En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Francisco Aladí, afirmó que en nuestro país no se registran por el momento ningún caso de variante del COVID-19 Omicron, pero que como Instituto de la Salud se encuentran atentos ante cualquier posible caso. En los primeros 18 días del año 2022, El Salvador ha reportado un alza en casos de contagio de coronavirus, algo que tiene preocupado a la población. Sin embargo, el ministro de Salud, Francisco Aladí, aseguró esta mañana que no hay casos de Omicron confirmados en el país. Que nada, confirmar, no existe identificado en el momento en el país Omicron. Ustedes saben que la identificación de Omicron se realiza a través de la secuenciación del PCR que se realiza pues en un laboratorio de biología molecular, y eso nos permite identificar las características de las mutaciones, de los intercambios de aminoácidos en las cadenas de proteína de cada uno de los agentes recolectados. En este sentido, no hemos confirmado Omicron en el país. Sin embargo, y vuelvo a reiterarlo, creo que lo he dicho no solo en esta ocasión, sino que en varias ocasiones atrás, el director de la Organización Mundial de la Salud dijo algo bien importante. Se ha identificado en su momento en cerca de 77 países, sin embargo, es muy probable que esté en muchos otros países. El titular de salud además expone que se confirma alrededor de 300 casos diarios y que esto presenta un alza significativa. Sin embargo, ve importante que a pesar del incremento, son pocos los casos graves que necesiten atención hospitalaria de emergencia. Estamos registrando en el último de los reportes cerca de 300 casos, eso es diarios. Eso es un dato importante que se estaba y que todos han verificado a través de las diferentes gráficas. Es muy congruente con casi alcanzar el nivel del punto más alto del último incremento que se debía a Delta, y eso es un dato importante. Y es que la modelación de datos nos estimaba tener un incremento a finales de febrero, principios de marzo. Sin embargo, es muy congruente y es importante recalcar, la modelación se da sin el participante o sin la posibilidad del integrante nuevo en esta batalla, que es probablemente una de las variantes de preocupación que todos conocemos, y es Omicron. Entonces es muy importante el tener en cuenta esos datos, y esto nos ha dicho, bueno, este incremento de casos se está dando. La noche de lunes, autoridades de salud confirmaban 3 decesos a causa de COVID-19. Por su parte, el ministro de Salud aseguró que no se implementarán medidas extremas para el ingreso al país, pese que en otros países se confirman casos graves de Omicron. No va a generar el frenar un virus con una medida de contención epidemiológica en el aeropuerto relacionada a la restricción o al análisis de pruebas, porque ese es quizás un mal concepto que se ha generado. Nosotros sí tenemos medidas de control en el aeropuerto, y eso están basadas en el reglamento sanitario internacional, y todos pueden revisar el reglamento sanitario internacional, se cumplen los protocolos. Ahora bien, si la pregunta es si vamos a solicitar pruebas en el aeropuerto, y yo insisto y le repito, como lo hemos hecho anteriormente y desde el momento en que se decidió, usted no puede frenar la llegada de una variante o de un virus a un territorio, pero usted sí puede tener incidencia en 3 puntos claves en los sistemas de salud. Uno, tener en el país la capacidad de las instituciones de atención pública de poder atender si un paciente se enferma por COVID, y eso es tener capacidad hospitalaria. Dos, tener el insumo. Según el titular de salud, el Hospital El Salvador cuenta con una disponibilidad actual de 900 camas, en las cuales podrían ser atendidos todos aquellos pacientes que requieran de este mismo. Con imágenes de Cristian Jiménez, Sujei Flores,
TVM El Salvador. Cambiamos de tema. Uno de los productos lácteos que más ha registrado aumento en su precio es el quesillo, siendo ese ingrediente principal en la elaboración de las pupusas, mismas que incrementan su precio. Un panorama bastante preocupante para quienes comercializan este platillo típico salvadoreño. Escuchemos a continuación todos los detalles. Este es uno de los platillos más consumidos por los salvadoreños. Ella es Sandra Mendoza, estudiante universitaria, quien regresó a sus clases y decidió desayunar con pupusas y se encontró con un incremento en el precio de estas, especialmente las de queso y frijol con queso. Supongo que están un poco más caro y las pupusas están más pequeñas. ¿Esto usted a qué supone que se debe? Bueno, a la economía en la que estamos viviendo por la pandemia. En este caso, ellas las hacen un poco más pequeñas y casi van manteniendo el precio. Los comerciantes mencionan que este incremento se debe a que el precio del quesillo está elevado. Hoy está un poquito más caro porque todo ha incrementado. Antes valían 50, hoy están a 60. Las de queso, las de frijol con queso y las del oroco. ¿A qué se debe este incremento? Porque últimamente todo va, el precio está aumentando y el quesillo está más caro. Además han agregado que una de las estrategias para poder obtener un poco de ganancias es hacer las pupusas más pequeñas. Más, sí, un poquito más pequeñas porque no se puede dar más. Otros dicen que están dispuestos a pagar solo 10 centavos más, haciendo costar cada pupusa 60 centavos. La verdad, están bastante bien porque por los alumnos, por todos, porque está tan accesible los precios de la pupusa y muy bueno, la verdad. Esperan que las autoridades puedan tener una estrategia económica para que estos y otros productos no estén a la alza y así evitar verse más afectados. Con imágenes de José Zelaya, informó para TVM El Salvador, Marcela Hernández. 6:20 a.m. Gracias por continuarse informando con Noticieros TVM El Salvador. Nos vamos con nuestra pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos. Es el momento de ser como quieras, porque no es cuestión de edades, lugares ni épocas. No se trata de encasillarnos y mucho menos limitarnos. Se trata de ser nosotros mismos, de crear, expresarnos y hacer lo que queramos. Es por eso que Movistar te da datos ilimitados para compartir en tus planes pospago desde $16.50 para que disfrutes de YouTube y TikTok y todas tus apps favoritas. Todo esto para que sigas haciendo lo que más te gusta. Movistar, sé como quieras. Estás viendo Noticiero Primera Emisión.
El tráfico es gracias a Real Rent Cars. Mayor información, 615-530-3017 y 503-2566-7070. Gracias por continuarse informando con nosotros. A continuación, le presentamos toda la información del tráfico. Ya se encuentra nuestra compañera Sujei Flores desde la capital para contarnos todos los detalles. Muy buenos días, Sujei. Buenos días, compañera. Llegamos a mitad de semana y para mí es un gusto poder saludarte y tenerte toda la información del tráfico vehicular desde San Salvador a esta hora de la mañana, específicamente de la calle El Mirador. Este carril que se conduce desde el Redondel Luceiro hacia la 75 Avenida Norte. A esa hora de la mañana se comporta bastante fluido, el tráfico un poco vacío. Sin embargo, como siempre, es importante recordarles a nuestros amigos televidentes que esto puede variar dependiendo la hora. A eso de las 7 de la mañana, 8 de la mañana, esta arteria se comporta un poco más pesada, ya que las personas se dirigen hacia diferentes puntos de San Salvador a realizar sus labores. Y como siempre, aprovechar este espacio para recordarles a nuestros amigos televidentes a tener paciencia al momento de conducirse a cualquier hora del día y también a revisar que todo marche en orden, tanto en su vehículo como en sus documentos a la hora de salir de sus hogares. Como puedes observar, a esa hora de la mañana ya las personas se dirigen hacia diferentes puntos del Gran San Salvador. El tráfico se comporta bastante fluido por esta zona, así que es recomendable transitar por esta arteria. Y esta es la información del tráfico vehicular que te tengo, compañera, a esa hora de la mañana desde San Salvador. Y es así como retorno la señal a los estudios principales, deseando un feliz miércoles para todos. Muchísimas gracias por la información. Recordarle a usted, amigo televidente, que si se dirige hacia San Salvador, tomar en cuenta todas las medidas de precaución. Asimismo, realizar el chequeo pertinente a su vehículo y, lo más importante, armarse de mucha paciencia. El tráfico es gracias a Real Rent Cars. Mayor información, 615-530-3017 y 503-2566-7070. Continuamos con la información. Vamos a conocer cómo amanecen las diferentes portadas de los principales periódicos digitales. Iniciamos con la portada de la prensa gráfica. Espionaje y hackeos. No somos ingenuos. Ponemos la denuncia ante la fiscalía sabiendo que probablemente no hagan nada. Responden a Casa Presidencial. Esto es un grave retroceso a la libertad de expresión. Que espíen a los ciudadanos, que hackeen cuentas de ciudadanos y que el Estado se mantenga impavido. En gravísimo deberían estar haciendo algo, dijo el presidente de la APES. Continuamos con la portada, periódico ElSalvador.com. Colegios privados inician año escolar con el 85% de estudiantes en modalidad presencial. Más de 600 instituciones educativas ya iniciaron el año escolar. Continuamos con la portada, periódico ElMundo.com. Cámara declara rebelde a Norman Quijano y ordena su captura. La Cámara Primera de lo Penal declaró en rebeldía al diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, y ordenó su captura mientras su caso pasa a la fase de instrucción. Quijano es acusado de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Nuestra siguiente portada. Sala de lo Penal declara inadmisibles recursos interpuestos acusados de la masacre de los jesuitas. El proceso ahora pasará a la Cámara Tercera de lo Penal y luego al Juzgado Tercero de Paz para que los imputados sean notificados del proceso y se convoquen a audiencia inicial. Y nuestra portada internacional. Ucrania advierte que Rusia casi ha completado la acumulación de fuerzas cercanas de la frontera. Ucrania advierte que Rusia ya ha completado una acumulación de fuerzas que podrían unirse para una ofensiva contra el país, según la última evaluación de la inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania.
Así es como amanecen las diferentes portadas de los principales periódicos digitales. A continuación le presentamos cuáles son los hechos que se han registrado en las últimas horas. La noche del martes, cuerpos de bomberos realizó tareas para sofocar incendio estructural en vivienda ubicada en el sector del penal La Esperanza, Cantón San Luis Mariona, Ayutuxtepeque, San Salvador, donde realizaron remoción de escombros para liquidar permanente del fuego y evitar posibles afectaciones en el entorno. Por otra parte, Comandos de Salvamento informó sobre un reporte de una persona desmayada sobre la vía. Al lugar llegaron para brindar asistencia a la persona. Esta ya había fallecido. Esto sucedió sobre la novena Avenida Sur, segunda calle de Santa Tecla. Un motociclista fue lesionado en la noche sobre calle El Volcán. Los socorristas de Cruz Verde atendieron a la persona y la trasladaron hacia un centro asistencial. Según información extraoficial, se confirma que los dos cuerpos mutilados encontrados en Ciudad Delgados son los dos jóvenes desaparecidos. Y así llegamos al final de esta entrega informativa, agradeciendo siempre su preferencia. Recordarle que puede seguirse actualizando e informando en nuestras diferentes plataformas digitales. Les deseo un feliz miércoles llenos de mucha bendición. Recuerde que puede también sintonizarnos en nuestra segunda emisión y, por supuesto, emisión estelar de Noticieros TVM El Salvador. ¡Feliz día! TVM El Salvador. Foro TVM, un programa de opinión abierto, plural e independiente. En Foro TVM no tenemos una agenda oculta. Nuestra única agenda son los temas de país. Recuerde, Foro TVM, de lunes a viernes de 6:30 a 8 de la mañana. Solo por la potente señal de TVM El Salvador, con cobertura total a nivel nacional. TVM El Salvador. Aprendiendo a vivir con bien o mal, aún sé.